Con el nuevo Kia e-Niro puedes conducir desde Londres hasta París. Bonjour. Nueva familia Kia e-Niro con hasta 455 kilómetros de autonomía. Disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable. No hay nada como un Niro. Kia, the power to surprise. Hoy en nuestros encuentros en Kia Grupo Marcos Ofimática Digital, Gala León García y Francisco Miñano. Nuestro gran técnico de pádel nos presenta a Gala León García, madrileña, 46 años, gran tenista española durante muchísimos años. Llegó a ser la 27 del mundo en el ranking de la WTA, nada más y nada menos, con 277 triunfos individuales por 224 derrotas. Se retiró en 2004. 14 años como profesional, con grandes resultados. Incluso en Roland Garros llegó dos veces a cuarta ronda, por ejemplo. Una grandísima jugadora de tenis que ahora juega pádel, entrena en el Centro Excursionista Eldense y quiere llegar muy lejos en el World Padel Tour. Lujazo para nuestros encuentros. Gala León, presentada por Paquito Miñano. No os la perdáis. Pues aquí en nuestros encuentros en Kia Grupo Marcos Ofimática Digital, don Francisco Miñano, hola. Buenas tardes. Usted viene hoy muy bien acompañado, ¿eh? Pues sí, siempre vengo bien acompañado, pero hoy vengo especialmente bien acompañado. ¿Realiza usted la presentación? ¿Oportuna? Bueno, pues hoy nos acompaña una de las mejores deportistas que ha tenido este país, Gala León, que por circunstancias o por casualidades o como quieras llamarlo, pues está entrenando aquí con nosotros en el grupo de competición del centro. Y nada, venimos a hablar de pádel. Claro, es que un día, no hace tanto, me dice Paco Miñano, oye, que está entrenando con nosotros Gala León. Digo, ¿pádel? Sí, sí, en pádel. Vale, bien. ¿Sabes quién eres? Por favor, me ofende la pregunta, es una forma de hablar. ¿Qué está haciendo pádel? Que le gusta mucho el pádel. Gala, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Por qué pádel? Lo estabas contando ahora, a ver. Pues por accidente. Porque yo siempre he dicho que soy tenista y al final pues recibí una llamada de la seleccionadora de la Federación Española para ver si quería ir a jugar el Campeonato del Mundo de Veteranas. Y yo le dije, digo, ¿pero estás de coña? Digo, sí, de coña. Y dice, no, no. Y yo, pero si yo a esto no juego. Y yo juego al tenis, pero a esto no juego. Y dice, no, no, que yo te he visto jugar y tienes mucho potencial y tal, y tú te vienes con las veteranas y no sé qué. Y total, aterricé por allí. Aterricé por allí y me encontré pues con tenistas y una de ellas pues Carmen León, una amiga de toda la vida con la que jugó la final del Campeonato de España cadete y me dijo, ¿no jugaríamos un poco tú y yo para ver qué tal? Y digo, pues claro, y así nos juntamos y nos vemos. Y digo, pues claro, así nos vamos juntando y recuperamos nuestra amistad de tantos años y tal. Y así fue. Y aquí estoy, por accidente, vamos. Fíjate qué pregunta. Toda buena o muy buena jugadora de tenis tiene que ser buena o muy buena jugadora de pádel, o puede serlo o... Puede serlo por una sola razón, y es porque compiten o competimos mejor que las padeleras, solo padeleras. Ten en cuenta que nosotros venimos de un deporte individual. En ese deporte individual tú has crecido muchísimo como deportista, eres tú sola frente a la de enfrente, a lo de exterior, a tus sensaciones y a tus emociones. Y aprendes a competir a un alto nivel, que es un error, te cuesta un partido, ¿no? Uh-huh. Y además te estás jugando el dinero, te estás jugando el pan, como aquel que dice, y entonces es una necesidad diferente a la que yo veo con el pádel, que compartes la presión, ¿vale? Uh-huh. Que es un deporte que desde el principio pues estás compartiendo la presión y que... Todavía no es un deporte en el cual te vaya la vida, ¿no? No vives todavía de este deporte si no estás entre los 10 mejores del mundo, o 15, ¿no? Y entonces eso se nota mucho. ¿Qué tiene diferente con el tenis? ¡Uy, madre mía! Si empiezo a contarte. Eso te podría contar, Paco, pero... en dos palabras, en tres, en cuatro. Los efectos. Por ejemplo. Lo de que entras al choque. Yo, por ejemplo, al principio entraba al choque, les pasaba y yo decía, ya gana el punto. Y rebotaba y volvía, ¿no? Y dices, las paredes, ¿no?
Y luego hay un golpe que es extremadamente complicado para mí, que estamos trabajando duro en él, que es la bandeja. Digo, la bandeja es para llevar las cervezas, ¿vale? Pero para jugar al pádel, lo de la bandeja es como, para un tenista es complicado, ¿no? ¿Qué es la bandeja para el que no conozca el pádel? Pues es como una volea alta, pero con mucho efecto, ¿sabes? Que está entre un remate y una volea alta y que es un golpe que no existe en el tenis, ¿no? Y entonces es más complicado de lo que parece aprender. Y luego es eso, que los tenistas o las tenistas podemos ser muy padeleros si jugamos por delante, pero nunca vamos a ser grandes defensores, porque eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Uh-huh. Hay bastantes tenistas que han aterrizado en el pádel, incluso alguna que otra tenista bien conocida en el programa tenístico. Más de una, pero vamos. Marrero. Por ejemplo. Claro, Marrero juega un timbal, ¿no? Pero si tú la ves defender, no es una grandísima defensora, ¿no? Entonces, pero ¿cómo compite? Para mí es que es la mejor que compite de todas, ¿no? La mejor. La mejor. Compite compitiendo, ¿eh? O sea, a la hora de dar la cara, de estar ahí, para mí es la mejor. Luego tendrá sus carencias, que ahí ya Paco podrá guiarnos más. Ahora le pregunto a Paco. Claro, sus carencias más técnicas o menos técnicas o diferente, pero ella sola se come a las de enfrente, ¿vale? Básicamente tiene una forma de competir que tiene una presencia muy vela. Vela ahí con su pecho fuera y que se pues un poco es esa actitud, ¿no? ¿Qué te parece esta definición, don Francisco? Tal cual, la veo, es que es tal cual. O sea, una jugadora como Marta, que es muy agresiva, con unos tiros que las demás casi las aterrorizan, o sea, da miedo en la pista. Con esa presencia, esas tablas, no da ni una bola por perdida, tiene una profesionalidad por encima de las demás. Un espíritu de trabajo que todavía en el pádel pues es un poco... Está un poco bajo, ¿no? Bajo me refiero por el tiempo que tiene, ni más ni menos, ¿no? Y por el tipo de competición que es. Y por, como bien decía Gala, porque realmente no viven tanta gente del pádel como se vive del tenis, ¿no? Pero fíjate, es una jugadora que, como ella bien dice, ataca muy bien, tiene muy buenos golpes por delante, casi no juega con víbora o con bandeja, o lo evita, pero claro, tiene una... compite de una manera que las demás no la soportan deportivamente hablando, quiero decir. ¿Y cómo es Gala en el pádel? Pues es parecida. Gala es parecida. Gala es parecida. Con ella se hemos topado. Gala es parecida. A ver, Gala, de hecho yo creo que hablo un poco de cómo puede ser o cómo es Marrero, primero porque la he visto cuando he estado en el circuito y segundo porque creo que tiene que ser un poco el reflejo de lo que es Gala. Entonces, cuando alguien se encuentra con alguien que es tan profesional, que no deja perder ni un solo minuto de entrenamiento, que está aprovechando cualquier conversación para nutrirse, aprender, pues entonces, si eso lo extrapolas a alguien de su nivel de tenis, o incluso fue un poco más baja en el tenis que Gala, pero que ya lleva 5 o 6 años jugando a pádel o 7 a un buen nivel, pues te puedes imaginar cómo es Marta Marrero. Es muy parecida. ¿Qué te parece, Gala, lo que ha dicho Paco? Pues es que es tal cual, porque yo me imagino que ella ha sentido la misma frustración que siento yo ahora mismo, ¿no? Con lo del tema de defender, de las paredes y tal. Pero claro, una vez que ella se pone delante, se viene arriba, ¿no? Es una pena que todavía en el mundo del pádel no haya más torneos donde tengan más premios para ir profesionalizándolo, pero yo estoy convencida de que Marta Marrero, porque me está pasando a mí. O sea, cuando dijo voy a jugar al pádel, no entrenaba 3 días a la semana. O sea, entrenaba 4 o 5 horas mínimo todos los días y descansaría el domingo, que es lo que hacemos los demás, ¿no? O sea, es una forma que a mí me dicen, te estás sobreentrenando. Yo los miro y me quedo así y digo, ¿tú cuánto estás entrenando? ¿Cómo estás entrenando ahora mismo? Pues mira, yo ahora mismo vengo a entrenar con él un par de horas y luego pues juego un partido y o hago físico, depende del día, ¿no? Y porque tengo una edad que si me hubiese dedicado antes, a lo mejor el cuerpo me hubiese aguantado más. Pero ahora mismo tengo que tener mucho cuidado porque, quieras o no quieras, no recupero tan rápido como hace 10 años. Pero te puedo garantizar que el día que... ¿Cómo que no vamos a entrenar? ¿Cómo que no entrenamos? Pues me busco la vida y me voy a entrenar a otro sitio, ¿sabes? O me juego 2 partidas. ¿Y o qué reto, sea. Qué objetivo te has planteado en el mundo del pádel? ¿Dónde quieres llegar? No sé. Pues mira, de entrada no me he planteado nada porque lo más complicado que estoy descubriendo del pádel ahora mismo es encontrar una pareja
que te entienda a nivel físico, mental y padelísticamente hablando. Y vamos, mi objetivo es por lo menos estar entre las 50, que lo veo bastante factible. Después ya, si Dios quiere y no pasa nada, puedo subir, subo, pero realmente yo lo que quiero es aprender el máximo en el menos tiempo posible. Aprender el máximo en el menos tiempo posible. Sí, ese es mi objetivo. ¿Y cómo llegas a Elda, por ejemplo, al centro excursionista? ¿Cómo se da todo esto también? Pues mira, aquí, porque tengo una de mis mejores amigas que lleva la escuela de P3, es María José Navalón. Jugamos en el mismo equipo de veteranas también de la comunidad y tal. Y un día me dijo, porque estoy sin, no trabajo ni tal, y me dijo, vente un día que jugamos un poquillo y así aprendes y tal, no sé qué. Y aparecí con él. Que hay un entrenador muy bueno ahí. Digo, ¿qué va? ¿Cómo va a haber ahí en el down un entrenador bueno? No sé. Don Francisco, por favor. Y de repente, claro, venimos y nos conectamos enseguida. ¿Cómo es Paco Miñano como entrenador? Muy trabajador, muy observador y muy profesional. Porque si te digo que yo no he visto ni un partido mío de pádel y él se ha visto el mismo dos veces para saber los errores y no errores, y yo llegué y dice, me he vuelto a ver tu partido, y me quedo así, digo, hostia, ¿qué me estás diciendo, en serio? Digo, pues eso es un bodrio, o sea, verme ahora mismo. Y no, y dice, no, porque tenemos que mejorar esto, esto. Entonces, claro, es una mentalidad muy pro, muy pro. Y es una pena realmente que, a ver, todo el mundo que lo prueba no puede hablar nadie mal de él. Jamás, ¿vale? O sea, es imposible. A nivel técnico, táctico, profesional y de trabajo, jamás puede hablar nadie mal de él. De hecho, yo toda la gente que ha venido, viene mucha gente de Alicante, que luego jugamos nuestros partidos, jamás nadie dice, es un máquina, y es verdad. O sea, yo entreno con él y... Don Francisco, ¿cómo sonríe? ¿Cómo sonríe? No, porque si no fuese un máquina no lo diría. Él me conoce perfectamente. O sea, yo pelos en la lengua no tengo. Entonces, y entonces, claro, a mí me da mucha vida entrenar con él porque sé que enseguida voy entendiendo las cosas. Pero tú fíjate hasta qué punto que hoy se ha venido a jugar una pachanga conmigo para enseñarme a jugar mejor. Eso no lo hace nadie. Él y Sergio Lillo, nada más. O sea, no lo ha hecho nadie. Entonces, eso es ser profesional y estar implicado en el proyecto. Yo me gusta decirle, antes le he dicho Don Francisco, he dicho para Don Francisco, sí. Es que yo a Paquito Miñano lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre he dicho que es un poco el deportista modelo, porque es aquel que póngase a jugar a lo que fuere, es competitivo y bueno. Desde el ping-pong, desde el tenis de mesa, a lo que sea, al frontenis, donde le he conocido más, ha sido en el mundo del frontenis. Donde me ha maravillado, es decir, yo el frontenis preolímpico, ¿verdad? Pero cuando a mí me empezaron a hablar de que en Elda se jugaba el frontenis olímpico, ¿no? Con otra bola, ves a ver un partido, ves a ver jugar a Miñano, y yo echo de menos ver jugar a Miñano de entonces, con los mejores jugadores, con los mexicanos incluso, aquí ver partidas, y ser el deportista, para mí, siempre digo que es el deportista de Elda modélico, ¿no? Es decir, aquel que se pone a jugar a lo que sea, y lo ve jugar, aunque haya jugado dos días, y lo hace bien, Gala. No, es un talento horroroso. O sea, hoy yo he jugado con él y yo decía, pero ¿cómo puede? Bueno, los de enfrente se han quedado muertos, eso te digo. Algunos lo conocían de oídas, digo, no, que viene mi entrenador, que no sé qué. Dice, bueno, pues que venga el entrenador. Sí. Y de repente digo, quiero clases con él. O sea, es modélico por lo que te he dicho, porque es muy trabajador, es muy profesional y es muy observador. O sea, y esas tres características son fundamentales para la evolución en cualquier cosa que hagas. Pero estoy convencida, y lo estamos hablando antes con Alberto, que claro, si viven de coches va a hacer lo mismo. Pero es que si tiene que construir, le va a pasar lo mismo. Es que es su carácter y es su forma, ¿no? Y encima, pues tiene un don para el deporte. Porque sin es duda, que... A mí me dice, es que yo juego al frontenis y le ves jugar al pádel, digo, madre mía, tío, ¿en serio? Es el único que tiene bandeja de derecha y de revés. El único en todo el circuito. O sea, que es... Y al tenis no juega mucho, Francisco. Usted al tenis no juega mucho, ¿no? No. Me habré metido en una pista no de tenis. No le conozco mucho jugando a tenis, sinceramente. Pues quizá... No le he visto, yo no le he visto. Quizá 5 o 6 veces. No he jugado en toda su vida, que es poquísimo, sí. Conociéndolo. Sí. No he jugado nunca. No he tenido la oportunidad ni la curiosidad tampoco. O sea, igual me hubiera dado por jugar a tenis y a lo mejor hubiera jugado a tenis. Pero no ¿Has visto jugar a tenis a Gala León? Pues no he tenido la oportunidad de verla. He visto algún sí, por curiosidad, cuando empezamos, pues siempre encuentras... algunos trozos de partidos, es una jugada rápida, agresiva, pero no he tenido la oportunidad de verla jugar
como hoy he podido compartir, compartir pista con ella. Hoy hemos estado jugando juntos. Y la verdad es que tenerla al lado también es un gustazo, ¿sabes? O sea, así. Oye, Gala, a ti el tenis, esta es una pregunta tópica, pero me gustaría, sobre todo de cara a la gente joven que nos está viendo, etcétera, ¿a ti el tenis qué te dio? Todo. ¿Todo? Todo. Me dio todo lo bueno y todo lo malo. Pero me dio sobre todo lo bueno. ¿Lo más bueno, lo mejor? A ver, a mí el tenis me enseñó a ser una persona más trabajadora, a tener más valores, a tener un futuro. Ten en cuenta que yo soy de una generación donde a los 18, 20 años o estabas trabajando o eras un privilegiado que podía estudiar. ¿Vale? Entonces yo además recuerdo con 16, 18 años, digo, me tengo que retirar porque me tengo que poner a trabajar. Digo, yo no puedo seguir con el tenis porque me tengo que poner a trabajar. Y de hecho, a los 22 años que fui a Roland Garros, me iba a retirar. Porque no tenía ni un euro más, bueno, en antiguas pesetas. Y dije, no, es que hay que ponerse a trabajar. O sea, no se puede seguir persiguiendo un sueño cuando las cosas no van, ¿no? Y allí la lié. Pero en realidad era otra mentalidad. Y me ha dado muchísimo. De verdad que yo era, me llamaban la persona que era la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Y entonces eso lo cambié muchísimo. Aprendí a compartir, aprendí a convivir con las personas y sobre todo a tener un futuro, ¿no? Y me ha dado, también me quitó la juventud, pero es diferente. Ahora tengo una vejez de la leche. O sea, que lo que se va por un lado se pierde por el otro y viceversa, ¿no? Pero a mí el tenis me salvó la vida. O sea, a mí me salvó. ¿Te salvó la vida? Sí, me salvó la vida porque si no, pues yo vengo de una familia súper humilde y estaría, qué sé, pues trabajando en cualquier cosa, de cualquier manera, ¿sabes? Amargada. Y a mí me ha dado, pues, ver mundo, conocer diferentes culturas, países que, y cosas y sitios que jamás hubiese pensado. He jugado en las mejores pistas de todos los torneos. O sea, es que un sueño que nunca creí que podría conseguir, ¿eh? De verdad. Cuando ves ahora Roland Garros en septiembre, casi octubre, con jugadoras que hemos visto, Victoria Azarenka, por ejemplo, que parecía todo menos una jugadora de tenis, con respeto, ¿verdad? Con un frío monumental allí y tal. ¿Cómo ves este tenis ahora, este Roland Garros ahora, en estas condiciones, Gala? Es una pena. Es horroroso porque realmente los Grand Slam, a ver, es necesario seguir haciéndolo porque los jugadores tienen que seguir trabajando, o sea, es una forma de seguir trabajando, pero es una pena porque lo bonito es el ambiente. O sea, un evento, tú imagínate un concierto sin gente, ¿no? Pues dices, qué pena, ¿no? Pero sí que es encima la fecha es mala, el clima no acompaña y es como mucho más triste que de lo normal, ¿no? Pero bueno, por desgracia las circunstancias para todo el mundo han cambiado y esperemos que volvamos pronto a la verdadera normalidad, no a la nueva realidad. Uh-huh. Y con el permiso de don Francisco, aprovechando su visita, tengo que hacerle alguna pregunta más de tenis. Don Francisco, por favor. Por supuesto, respeto, por supuesto. Con su permiso, ¿verdad? Yo también la haría. Digamos que el icono referencia de Kia es Rafael Nadal, que tengo ahí enfrente también. Después de Rafa, ¿hay más tenis en España? Claro, masculino, hombre. Hablo, por ejemplo, hombre. Primero y luego el femenino. No, por supuesto que hay más tenis. Lo que pasa es que lo que ha conseguido Rafa es monstruoso, ¿vale? Pero sí, deberíamos de darle más valor también a los que vienen por detrás. Porque lo que, por ejemplo, le consigue Bautista, lo que ha conseguido David Ferrer, son hazañas brutales, ¿vale? Lo que pasa es que siempre tapándolo Rafael Nadal, ¿no? Es una pena porque este país no apoya suficientemente al deporte. Es una pena porque nos olvidamos enseguida de los deportistas. Es una pena porque viven de los deportistas. Incluso los políticos viven de los deportistas, ¿no? Y luego es como que, bueno, ya se acaba la etapa, nos olvidamos de ellos, que ahora vienen otros, ¿no? Y España tiene un potencial exagerado para deportistas, pero que salen casi siempre individualmente. ¿Vale? Y privadamente. Entonces, sí que es un tema para reflexionar y valorar que las entidades privadas y las públicas deben de apoyar y sobre todo dar una formación y una salida a un deportista que ha defendido los colores, que es medalla olímpica o que ha estado entre los mejores del mundo, que ha defendido los colores. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la figura de Juan Roig, al que me gustaría reivindicar. Correcto. En este momento, y a su fundación, Trinidad Alfonso, que además en estos tiempos estamos viendo la cantidad incluso de pequeñas becas a deportistas
anónimos, infinidad de ellos, de muchos deportes distintos, a los que están ayudando en este momento que todavía es más complicado, si cabe, por lo que comentábamos antes de los efectos colaterales o no colaterales de la pandemia, Gala. Es que es maravilloso, pero no solo en deportistas, o sea, es que hace una labor mucho más amplia, ¿no? Sin duda. Entonces, es que necesitamos ese tipo de gente, ¿vale? Y ese tipo de gente, los de arriba, los de la cúpula, estos que hay que llamarlos políticos, porque hay que llamarlos políticos, pero en realidad no hacen política, ¿vale? Entonces, yo creo que este tipo de gente deben de ver ese ejemplo y ver que, pues, si es rico, puedes ganar mucho dinero, pero puedes ayudar al de al lado, ¿vale? Y que no los tienes que tratar bien, porque si luego terminan yéndose del país, estamos todos fututs, como decís aquí, fututs o en catalán, ¿no? Entonces, sí que es un ejemplo a seguir. Y si ellos lo pueden hacer, ¿cómo no lo pueden hacer los demás? Con más recursos y con más cosas. Sin duda. Don Francisco, ¿usted qué dice a esto? Pues que estoy, fíjate, estamos en la línea de la fundación, y lo que está haciendo este año, y por lo visto va a durar, me parece que un ciclo de 4 años. Lo que inició es ya con el denominado proyecto FER, ¿verdad? Y lo que se está haciendo ahora, digamos, a personas de todo tipo y condición, a niñas, niños, sí, que sí. No son de élite o que no van a ser élite en el futuro, etcétera, ¿no? Es por apoyar el deporte porque sí, y sobre todo apoyar a la gente que la está pasando por una situación de exclusión social. Sin duda, que no pueda practicar deporte porque no tiene siquiera para poder pagar la cuota X, ¿no? Por ejemplo. Y no es perfecto y admirable, ¿eh? Es admirable. Hay, gracias a Dios, tenemos gente que este tipo de cosas pues las hace, ¿no? Y la verdad es que debe de ser ejemplo y otros deben de seguirlo. Y es la clave. Sin duda. Entonces, vemos a Gala dentro de poco entre las mejores del mundo, ¿no? Bueno, Gala ya ha hecho algún cuadro World Padel Tour viniendo desde previa, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que... mucha tela, ¿eh, Gala? La verdad es que, yo no sé si tú te acordarás, pero Gala está en un punto en el que los jugadores que han salido de aquí con más o menos repercusión o nivel, pues... tienen ese momento en el que le falta pues encontrar a alguien con sus mismos objetivos. Esta es la otra parte del pádel, ¿no? Sí. Que puedes tener un determinado nivel, pero tienes que encontrar también una pareja, ¿vale? Porque no es deporte individual en este caso. Claro. Y esto hemos comentado otras veces, que era lo difícil. Sí, hemos, claro. He ido hablando de pádel en esta dirección, en este contexto. Sí, sí. Fíjate que ella, su objetivo es aprender lo máximo en el menor tiempo. Para mí lo está haciendo muy bien. Pero claro, es que hacerlo en poco tiempo también tiene la contrapartida de que realmente te conoce poca gente porque llevas poco tiempo en el circuito. A lo mejor la gente que tiene un historial de hace 2 o 3 años y la gente la ve evolucionar de una manera más normal, más pausada, pues la tiene más en cuenta. Pero Gala pues ahora mismo está en un momento en el que tiene un nivel que no es acorde para el tiempo que lleva, porque lleva tan poquito tiempo y muchísimo nivel. Claro, que a las demás es como que les sorprende un poco decir, ostras, pues está Gala ahí, que viene como un tiro, pero es que ni siquiera hemos pensado en ella para jugar. Claro, está ahora mismo en ese momento, en ese punto, ¿no? Sí que es verdad que con los resultados que está haciendo, pues es más fácil. Por ejemplo, con Jessica, yo no sé si tú te acuerdas, que nos costó mucho encontrar compañera, sí. Que fue un 2 años casi haciendo el circuito World Padel Tour, cada vez jugando con una persona diferente. Claro, es algo que no nos pudimos saltar, ¿no? Que es realmente un proceso que... realmente. Pero yo creo que en el caso de Gala, pues va a llegar antes. Me da la sensación de que va a llegar antes. Porque además ella es de una más forma de ser donde va, pues empatiza mucho con todo el mundo. La experiencia también hace que eso sea más fácil. Cuando vas con alguien con 17, 18, 20 años, pues le cuesta más entrar en los círculos. En este caso, Gala, pues donde va se gana a la gente porque tiene un carisma. De 20 minutos que llevamos hablando con ella no me extraña. Claro, tiene un carisma que me extraña a cero. Que me imagino que todas esas experiencias que le ha dado el tenis, de visitar muchos sitios, ir sola con la mochila cargada, de tener que buscarte la vida, vamos. Eso luego te da unas tablas para poder estar en cualquier sitio con cualquier persona y empatizar enseguida. El sitio más raro del mundo donde has jugado a tenis, en este caso Gala, ¿dónde has ido? Y si puedes contar alguna anécdota al respecto en algún lado. Sitio raro, 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 ninguno, pero paraíso, vamos, desde Hawái, que es uno de los sitios que más me ha impresionado, que además estoy deseando volver.
pues en un resort ahí, en Hawái, que dices, madre mía, pero aquí vamos a jugar, ¿en serio? ¿En serio no nos vamos a ir a tomar mojitos a la playa? Pero sí, sobre todo el circuito, y luego, a ver, cuando arrancas es más difícil, pues los torneos son pequeños, tienes que ir a Portugal, a Túnez, a sitios que, bueno, hoteles cutres, llenos de mugre. Y bueno, hay... Todos los principios son complejos. Los principios son siempre muy difíciles, ¿no? Pero sobre todo cuando tienes que viajar tantas semanas y competir tantas semanas y que no tienes un apoyo de ningún tipo, porque ahora empiezan a salir sponsors, pero en aquel entonces, o sea, los dos que había, Arancha Conchita y Chao Pescao, ¿sabes? Entonces, y tú venga de bolsillo y venga a jugar torneos nacionales, todos estos pueblecitos de la comunidad para... ganar y poder pagar los entrenamientos, porque claro, es una fortuna. O sea, antes el tenis era para, bueno, es un deporte para gente con dinero, ¿no? Entonces yo venía de la nada, de salir del barrio y de repente hablan de unas cantidades de dinero que mi padre decía, pero chiquilla, ¿pero tú qué dices? ¿Sabes? Entonces, bueno, tuvimos suerte que nos tocó la lotería, muy poquito dinero, 30.000 euros, pero me dio la oportunidad de salir de casa, ¿no? Y para mí, pues eso. Estar y esa soledad, que se habla, la soledad del tenista. No, eso es horroroso, o sea, eso es brutal, ¿vale? Y eso que en aquel entonces sí que nos juntábamos bastante las españolas, éramos un grupito bastante majo, Cristina Torrén, María Antonia Sánchez, Montolio, o sea, éramos un grupito que nos juntábamos, pero claro, íbamos solas, y te imagínate, y de repente, pues viene un entrenador, pues ese entrenador nos veía a todas, o sea, pero es que el entrenador estaba igual de verde que nosotras en aquel entonces, ahora tienen entrenadores de 15, 20 años de experiencia, que es cuando empezábamos nosotras, pero han aprendido a marchas forzadas también, y entonces, claro, pues de repente aterrizas en Hawái y dices, madre mía, con todo lo que me he comido atrás... Todo lo que he tenido que pasar hasta llegar aquí, esto es de verdad. Vida, ¿no? Y casi, casi lo malo lo vas borrando. Lo malo es como, uy, eso ya pasó, ¿sabes? Eso ya ha pasado, ahora estoy aquí, ¿vale? Y Hawái es brutal, brutal. Literalmente. Un consejo para la gente joven que nos está viendo, sea para hacer tenis, sea para practicar pádel, sea para hacer deporte en general. Yo creo que se ha perdido mucho, lo hemos comentado muchas veces, se ha perdido, o lo que estábamos comentando antes, out of the record, que se ha perdido lo que es el deporte, los valores del deporte. Vale, ahora es todo ganar el resultado y soy mejor porque gano. No, perdona, puedes ganar lo que quieras, pero si eres un maleducado o si no eres compañero de tus compañeros o si no tienes valores, a la larga, no eres, quiero decir, la persona gente, tiene que privar. Pero gente como Kyrgios no hay muchos, ¿no? No, hay más de los que piensas, ¿eh? Sí, hay más de los que pensamos. Sí, vale, lo que pasa es que uno lo disimulan y otros lo hacen ver, ¿no? Como Kyrgios. A Kyrgios se le nota, pero hay más de los que piensas. Entonces, un poco esos valores son los que se han perdido. Que hay que hacer deporte por salud mental, por salud física, porque te ayuda a controlar el carácter, porque te ayuda a estar más feliz contigo mismo. Y entonces, si te va funcionando, pues vas subiendo peldaños, pero la gente ahora mismo es no. O sea, pero es que los mismos padres, o sea, que mi hijo no gana un partido, bueno, ya lo ganará, y si no, que siga, que aprenda a que la vida le va a poner muchas trabas y que es un aprendizaje, que no es todo resultado, ¿sabes? Y eso es el consejo que volvería a dar, o sea, que disfruten del deporte. Y si se te va dando bien, irás subiendo. Y si no, que sigan disfrutando. No pasa nada. Es que ahora mismo es como, o soy un campeón o no valgo. Entonces no me mira nadie. No, perdona. Aunque no ganes, si eres buena persona, eres buen tío y te va bien de ser compañero, buena gente. Que se olviden tanto de los resultaditos. Me ha encantado tu consejo. Esta entrevista me ha encantado, sinceramente, con el permiso de don Francisco, que le he preguntado un poquito más a Gala, lo entenderá, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Porque le dije, Paco, ven tú también, ¿verdad? Y además se lo agradezco, especialmente porque además Paco mira, no está mirando el reloj, pero por pura educación, ¿verdad? Pero él está ya pensando en todas las clases que tiene que dar, pero también te agradezco que hayas podido venir con Gala, y a Gala le agradezco también muy especialmente porque, sinceramente, ha sido apasionante este diálogo y esta entrevista. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en el pádel. Dios te oiga, Dios te oiga. Gracias, chao. Gracias.